deportivos. El cuerpo humano, siempre alerta y dispuesto a responder rápidamente a los estímulos, especialmente cuando todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Jugar tenis de mesa para mí es, definitivamente es mi vida, pues crecí con él. Sin palabras, una vez que paso del banquillo al área de juego, significa para mí, ya sea diversión o competencia. Una vez que estás jugando, para mí solo es cero estrés, cero tareas y diversión. El tenis de mesa comenzó en Inglaterra, por allá por los años 1850 aproximadamente, debido a los inviernos, donde la gente no podía salir a hacer actividades fuera de los salones. Entonces en los salones se fue ejecutando, inventándose cosas para distraerse. Y en las mesas de pool o de billar colocaron una malla de madera y usando unos abanicos empezaron a jugar con pelotas de corcho. Y ahí fue como comenzó el tenis de mesa. Se estima que el tenis de mesa nació en Inglaterra en el siglo XIX, cuando los duros inviernos obligaron a inventar una versión en miniatura del tenis para jugarla bajo techo, utilizando una mesa de billar, pequeñas raquetas de cartón y pelotas de corcho. Pronto, este juego se hizo muy popular entre los jóvenes, patentándose la primera mesa de tenis de sala, la cual consistía únicamente en una superficie rodeada con una barrera para mantener la pelota dentro de unos límites. Pero fue un ingeniero y atleta, llamado James Gibb, quien perfeccionó este juego, utilizando una plancha de madera, con una red fija y pelotas de plástico. Gibb sugirió que se llamara ping-pong, debido al sonido que hacía la bola al pegar contra la raqueta y la mesa. En el siglo XX, este juego se estableció como deporte, con la fundación de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, que organizó el primer campeonato mundial en Londres, en el que triunfó Hungría. Como en este momento no existía un reglamento sobre el uniforme, los hombres utilizaron pantalones, camisas de manga larga, chalecos y corbatas, y las mujeres faldas largas y vestidos. Medio siglo después, más de 30 millones de jugadores, federados en 126 países, se dedican al tenis de mesa, convirtiéndose en uno de los deportes más practicados en el mundo, por lo que fue incorporado a los Juegos Olímpicos en Seúl. Modalidades del tenis de mesa. Las modalidades de esta disciplina son las siguientes. Tenemos la modalidad por equipos, donde un equipo de tres personas o cuatro personas juega contra otro equipo. En ese por equipo tenemos Copa Davis y tenemos Copa Swaitling. Es importante en el tenis de mesa el concepto de individualidad. Se pierde cuando se juegan por equipo, aunque el juego contra el contrario es uno contra el otro. Tú dependes de tu resultado, depende de tu equipo. Otra modalidad que tiene el tenis de mesa es el doble. El doble puede haber dobles del mismo sexo, masculinos o femeninos, o dobles mixtos donde se conforma la pareja de un jugador masculino y un jugador femenino. Y la última modalidad es el individual. Nosotros los campeonatos los tenemos a través de la federación de la siguiente manera. Tenemos un campeonato por equipo, un campeonato dobles y un campeonato individual. Y además se estratifica por edades, junior, preinfantil, sub-10 y adultos, primera categoría adultos. Puntuación en el tenis de mesa. El tenis de mesa por lo general es una disciplina deportiva que aquí en Venezuela se juega para el que sea mejor a un número impar de set, que por lo general son 5. Es decir, se juegan 5 sets para el que gane 3.
A nivel internacional, por lo general, las competencias se juegan para el que gane 4-0, o sea, el mejor de 7. Implementos del tenis de mesa. Vamos a hablar un poco de los implementos básicos para la práctica del tenis de mesa. Tenemos la pelota. La pelota es de 40 milímetros. En el 2002 fue modificado su tamaño. Antes era de 38 milímetros. La idea de la modificación del tamaño de la pelota es básicamente para que sea visible en televisión. Porque los puntos eran muy rápidos y no se veía la pelota. Luego tenemos la raqueta. Esta es la raqueta, esta es una raqueta con la que de tenis de mesa para estilo clásico, que es este agarre. Hay otros estilos de raquetas, hay raquetas cuadradas que son para lapiceros, otras raquetas de lapiceros que son redondas pero es para lapiceros de estilo chino. Luego vienen las gomas, estas serían las gomas, vienen de esta manera, cuadradas. Entonces cuando uno las adquiere, uno las pega a la raqueta con un pegamento especial y luego las recorta. Las gomas son negras y rojas. ¿Por qué? Tenía que ser las gomas de dos colores diferentes. Una roja y una negra, una de cada lado. Puede ser indiferente, tú puedes jugar con tu derecha con una goma negra y en el revés con una goma roja y viceversa. Una goma roja en la derecha y una goma negra en el revés. Aquí tenemos también el pegamento. Este pegamento, con esto pegamos las gomas. Y esta sería la raqueta sin las gomas. Como les estamos comentando, las gomas vienen cuadradas. Uno las pega, después de esperar el tiempo de secado la pega, uno las pega, las recorta y se puede jugar. También, bueno, la mesa, la malla. Esos son todos los materiales principales que se necesitan para la práctica del deporte. Empecé cuando tenía 6 años, ya tengo 18 años en la práctica y siempre hay un golpe nuevo, siempre hay algo que hay que mejorar. En sus inicios, la raqueta de tenis de mesa consistía en una simple plancha de madera. En el siglo XX, se le agregaron capas de goma a ambos lados con las que fue posible imprimirle velocidad y efecto a la pelota. Esta disciplina deportiva se practica en una mesa de forma rectangular que tiene que estar situada la parte superior a una altura de 76 centímetros sobre el suelo. Tiene una dimensión de 2,14 metros de largo y de 1,525 metros de ancho. La parte superior está en su superficie, en los bordes, marcada con una línea blanca de 2 milímetros cada uno, tanto a nivel de, o sea, en cuanto a su anchura como de largo. Consta de una malla que está ubicada en la parte del medio que divide la parte de la mesa en dos zonas iguales. Esta malla tiene que tener una altura de 15,25 centímetros de alto y en la parte de la mesa debe sobresalir en la misma dimensión, o sea, en 15,25 centímetros. Una de las capacidades físicas y que se desarrolla en este deporte es entre la resistencia y algunos complementos como la visión y los reflejos. En el tenis de mesa, los reflejos y coordinación de movimientos son fundamentales, debido principalmente a la velocidad en la que se producen las jugadas. Por eso, cada detalle técnico es importante para tener un buen desempeño en cancha. Tipos de agarre de la raqueta. Hay dos estilos básicos de agarre, que es el clásico y el lapicero. El clásico sería con este tipo de raqueta. Agarramos la raqueta de esta manera.
como si estuviésemos dando, apretándole la mano a una persona. El dedo va aquí, de esta manera. Bien, luego viene el estilo lapicero, que tiene dos tipos de raquetas diferentes y son dos estilos totalmente diferentes de lapicero. Tenemos esta raqueta cuadrada que sería estilo japonés. La raqueta es cuadrada y aquí iría una goma roja. Y la goma negra iría de esta manera, como un semicírculo. Se agarra con los dedos aquí y esto va aquí. Aquí hay como una especie de taco de corcho o de madera para permitir el agarre. Luego tenemos la raqueta de lapicero, pero china. La raqueta es redonda, aquí el cabezal, como la raqueta de agarre clásico, pero el tamaño es más pequeño. Al igual que el lapicero japonés, se agarra aquí. Pero los dedos pueden ir así o así más alargados, aquí o aquí. Posición del jugador. Uno tiene que pararse de frente a la mesa según se le indique. Si es derecho o es zurdo. Si es zurdo, se va a parar con el pie derecho un poco más adelante que el izquierdo. Va frente a la mesa un poquito de lado con las rodillas flexionadas y esta parte del cuerpo hacia adelante. Y va a realizar el golpe de atrás hacia adelante, pasando el brazo de esta manera. Y en el backhand sería, manteniendo la misma posición, iría hacia el frente, estirando el brazo, buscando proyectar la pelota hacia adelante, haciendo esto. El saque y la recepción. El saque es primordial en el tenis de mesa para iniciar un punto. No todos los saques, la gente no debería sacar, hacer servicios por hacerlo. Todo servicio lleva una intención. Yo voy a sacar hacia un punto de la mesa con un efecto tal para que el contrincante me la ponga hacia este lado de la mesa y yo poder atacar. En este momento vamos a explicar, ¿verdad?, la devolución de un servicio con efecto lateral hacia el lado derecho. Roberto Villalobos le va a realizar el servicio a la jugadora Rosy González y ella la va a pasar con un golpe franco de derecha. Como ustedes ven, ¿verdad?, ella espera que la pelota pique, ahora su media postura y golpea en la parte superior de la pelota. También ese servicio se puede pasar con un golpe de topspin con efecto arriba. Un servicio legal en el tenis mesa es la siguiente manera. Presento mi pelota en la palma de la mano. Tengo que lanzarla lo más verticalmente posible a una altura de 16 centímetros y cuando empieza a descender es que voy a rozar o pegar la pelota. Tipos de golpe. Los golpes básicos, el forehand y el backhand, el forehand sería el golpe de derecha y el revés el backhand. El forehand, nos paramos, siempre nos vamos a parar de frente a la mesa y el forehand va a salir de esta manera, como si fuera un abanico, como si estuviéramos echándole aire a alguien en la cara. ¿Verdad? Y el backhand va a ser un golpe que va a salir de la altura del pecho, estirando el brazo hacia adelante. Lo importante de estos golpes, que es lo principal, primordial de tenis de mesa. Una vez que se han aprendido, se va a aprender las variaciones de estos dos golpes. Para mejorar el desempeño de los golpes en el juego ofensivo, los jugadores cuentan con un repertorio de efectos. Los tres más empleados en el tenis de mesa son el corte o backspin, el efecto hacia arriba o topspin y el efecto lateral o sidespin. Tipos de efectos. En el tenis de mesa existen cuatro efectos que son fundamentales. El efecto lateral hacia el lado izquierdo, el efecto lateral hacia el lado derecho, el efecto hacia abajo y el efecto hacia arriba. Estos tipos de efectos se utilizan para hacer los servicios fundamentales y básicos. El efecto lateral hacia el lado derecho es imprimir rotación a la pelota por el lado lateral y la parte central de la pelota, imprimir en rotación hacia el lado derecho, imprimir esta rotación, ¿ok? El efecto lateral hacia el lado izquierdo es imprimir en rotación a la pelota al lado contrario por la parte central de la pelota e imprimirle esta rotación hacia el lado izquierdo. El efecto hacia abajo es imprimir rotación a la pelota por la parte de abajo.
lo que nosotros lo denominamos corte en el tenis de mesa. Y el efecto hacia arriba es imprimir rotación en la parte superior de la pelota, lo que nosotros denominamos topspin de derecha o topspin de revés. La idea de combinar los efectos es ganar el punto directamente, al contrario, ¿verdad? O tratar de que el otro devuelva una pelota casi regalada para uno contraatacar esa pelota y ganar el punto en ese tipo de juego. Bueno, algunos errores, bueno, llamémoslos más bien debilidades técnicas que se pueden observar al procesar a nuestros atletas venezolanos. Excesiva flexión del tronco hacia la mesa, entonces hace que las diferentes variables de proyección cambien. Y en vez de ser una fortaleza, pues pasen a ser debilidades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Primero, tratar de crear esos informes, ¿no? Y al ir detectando ciertos errores técnicos, hablar con el atleta, que es lo que se busca, ¿no? Hablar con el atleta, y también tendríamos que hablar con el entrenador de cada uno de estos atletas. Y bueno, ver de qué forma podríamos crear una estrategia metodológica, pues no tanto nosotros, sino más que todo el entrenador ya con cada uno de estos atletas, a ver de pronto qué cosas se podría cambiar dentro del esquema que ellos tienen de plan de entrenamiento, ¿no? Les entregamos en los informes y posteriormente tendríamos que hacer otra intervención por parte del equipo de biomecánica para ver cómo esas variables se han ido comportando. Entonces, si han habido mejoras y qué ha pasado pues, con esas variables, con el comportamiento de esas variables. Me divierto mucho cuando juego y trato de que no sea como algo totalmente estricto a la hora de entrenar. En los inicios del tenis de mesa, Hungría era considerada una potencia, al conquistar los mundiales de 1926 y 1928. En la actualidad, China, Corea del Sur, Suecia y Alemania dominan la mayoría de las modalidades mundiales y olímpicas de este deporte. ¿Cuándo llegó el tenis de mesa a Venezuela? Bueno, se dice que fue con los amigos ingleses cuando comenzaron a venir a Venezuela por los años 1900 y algo, que comenzó a llegar el tenis de mesa. Pero ¿cuándo realmente tuvo fuerza? A partir de los años 50 tuvo fuerza el tenis de mesa en Venezuela, que fue cuando comenzó acá en la Universidad Central de Venezuela. En referencia a los equipos nacionales de Latinoamérica, Venezuela tiene una particularidad que es muy importante destacar. Los equipos nacionales que representan a Venezuela son todos nacidos en Venezuela. Ninguno de ellos, de los jugadores que juegan para Venezuela, es nacionalizado de descendencia china o originario de China. Todos son venezolanos. Eso a nosotros nos llena de muchísimo orgullo y motivación, ya que todos nosotros podemos ver la posibilidad de estar representando a nuestro país en cualquier gesta internacional. En cambio, en otros países prefieren nacionalizar jugadores chinos para que los representen, donde definitivamente el valor de una medalla no significa el valor del aprendizaje o la enseñanza o que un deporte crezca como disciplina deportiva dentro de su población. Otra cosa que hacemos es tratar de sacar el tenis de mesa del ámbito universitario, llevándolo a las comunidades a través de exhibiciones en colegios, hemos visitado ancenatos y realmente eso lo hacemos para apoyar a las comunidades, llevando esta actividad que es tan lúdica y que a la gente le gusta tanto. Y de esa manera nosotros creemos que estamos haciendo un poco más de patria. Para algunos, el tenis de mesa comenzó siendo un simple entretenimiento y luego se transformó en una pasión. Es así como muchos jóvenes se han profesionalizado en su práctica, llegando a representar a la selección nacional en diferentes eventos alrededor del mundo. Conozcamos hoy a uno de esos talentosos venezolanos que a través del deporte ha convertido su vida en una experiencia exitosa. Me divierto mucho cuando juego y trato de que no sea como algo totalmente estricto a la hora de entrenar. De manera que me divierto, o sea, puedo hacer todo lo que normalmente hago en el juego y bueno, así me siento súper bien. Ya tengo 18 años en la práctica y siempre hay un golpe nuevo, siempre hay algo que hay que mejorar. Actualmente estoy estudiando recursos humanos y sí hay que, sí se puede hacer las cosas. Todo es el querer poder hacer las cosas,
sea, el decidirte a que, bueno, o sea, eres un profesional en el tenis de mesa, pero también puedes llegar a ser un profesional en tus estudios. Siempre, antes de cada competencia, aparte de la parte preparatoria que uno llega a tener, ya justo antes de empezar la competencia, momentos antes de empezar la competencia, siempre le pido a Dios que me ayude en lo que voy a ejercer. De manera de que me dé la victoria, siempre me ayude a poder obtener el título y que sobre todo de un comportamiento bastante disciplinario. O sea, no siempre se gana, no siempre se pierde. Como ídolo, siempre tuve a mi hermano que fue el que le seguí los pasos. Claro, ya está retirado, ya tiene su vida personal, pero sí fue desde muy pequeño un ídolo para mí. O sea, yo lo veía y yo decía, bueno, este es el hombre, aunque no, era, estaba entre los 3-4 mejores de la selección nacional en ese tiempo, hace unos años, pero para mí era el mejor jugador del mundo y siempre lo consideré como mi ídolo. Yo pienso que la mejor competencia que yo llegué a tener fue hace unos 3 años en el Campeonato Mundial Juvenil, donde le gané a un alemán que ahorita quedó en las Olimpiadas de Beijing, agarró la medalla de plata. Y bueno, o sea, todavía somos muy buenos amigos, nos conocemos, nos encontramos en los mundiales. Hagan deporte, que el deporte es algo muy bonito, algo muy sano y algo que también tiene fruto. Porque podemos agradecer a lo que es al Ministerio del Deporte. También tenemos la ayuda de las universidades que nos dan el apoyo de la beca para poder estudiar y ser unos profesionales en la parte educativa. Y no solamente decir el día de mañana, bueno, fui y quedé campeón o fui campeón mundial o fui, no, sino también decir, bueno, soy un profesional, soy un licenciado, soy un médico o lo que cada atleta escoja hacer. Tenis de mesa, si se lo recomiendo, es porque es un deporte bastante bonito, bastante agradable, es un deporte de bastante concentración. Y bueno, o sea, de verdad que, ya como te dije, que hagan deporte, que es lo más importante. El tenis de mesa, un deporte que puede ser practicado por ambos sexos, sin distinción de edad, y que con la debida orientación puede convertirse no solo en una efectiva actividad recreativa y física, sino en una fuente inagotable de aprendizaje de valores fundamentales como dedicación, voluntad y superación.